Recuerda que Compleven es un neuroenergizante del complejo B que te da fuerza, resistencia y energía cuando más lo necesitas. También ayuda a la recuperación muscular y a disminuir los niveles de estrés. Busca Compleven en tu farmacia más cercana. Es un producto de los mejores laboratorios de Guatemala, de Donovan Berke. Con Compleven nos trasladamos al dojo de Wolfpack para conocer de un evento internacional de karate en donde Guatemala va a participar. Este segmento es presentado por Compleven. Seguimos en Zona Deportiva para hablar de un evento importante que se llevará a cabo a finales de este mes en Dublín, en Irlanda, que será el Mundial de Karate de la Liga WKC. Nos acompaña el Sensei Coca, la Sensei Andrea y el Sensei Morales para pues platicarnos un poco del rol que va a pues cumplir Guatemala allá. Cuéntanos, Sensei, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues primero agradecerte pues por el espacio que nos das. WKC es una liga que tiene 6 años de estar funcionando. Okay. Inició con nuestros presidentes en Canadá, John Dubris y Mike Bernardo, y lo que hacen es un campeonato mundial. Sí. Básicamente no estamos reconocidos por ninguna federación, ninguna asociación, sin embargo es un campeonato que ya cuenta con 38 países en el campeonato mundial. Okay. De los cuales de Latinoamérica más del 80% ya es WKC. Muy bien, esta semana hubo un gesto por parte de el alcalde Edwin Escobar, quien hizo un acto de juramentación de todos los atletas que van a representar a Guatemala en este evento. Sí, el acto inicia porque como nosotros somos una liga abierta, nosotros nos conforma los promotores de los eventos, somos iniciativa privada, por decirlo de alguna manera. Entran dentro de nuestra competencia nuestro gran amigo Juan Marroquín, que él maneja las escuelas municipales. Okay. Y en base a esas escuelas municipales, 4 de sus atletas clasificaron, porque es una selección de 4 plazas por categoría, para el campeonato mundial. Entonces, como Edwin Escobar es el que maneja los programas en la municipalidad, nos invitaron a tomar parte de esta juramentación, lo cual nos parece un gesto muy agradable, ¿verdad? Exalcalde, presidente de la NAME, es realmente. Correcto. Hoy por hoy Edwin Escobar. Sensei Coca, cuéntanos a qué escuela representas tú y cuáles son tus especialidades. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yo represento a la escuela de Castillo Team, bajo la tutela de Jorge Castillo, y yo compito en la modalidad de combate por puntos. Ok, ya tienes un currículum pues, que te respalda bastante interesante, ¿verdad? Gracias. Es la primera vez que fuimos al Mundial, tuve la oportunidad de participar y quedé medalla de oro en la categoría de menos 80 kilogramos. Ok, ¿qué países son los que están las mayores rivalidades? Estados Unidos, Canadá, estuvo también esa vez Alemania. Okay. Y pues creo que más que todo ellos eran los que con los que competimos ese buenísimo año. Y Sensei Andrea, mucha diversidad, ¿no? En el grupo que va representando a Guatemala, ¿hay niños, hay mujeres? Sí, así es. Pues contamos con niños desde los 8 años, ¿verdad? Y tenemos también hasta los adultos. Creo que el más grande va a competir en una categoría de 42 años más. Okay. Más o menos, ¿qué porcentaje o cuántas mujeres van del total de los 38 que representan a Guate? Creo que mujeres somos 8. Ok. Sí, compitiendo. ¿Tú a qué escuela representas? Yo represento a Wolfpack Guatemala. Ok, ¿y cuáles son tus especialidades? Compito en combate a puntos y combate continuos. Perfecto. Sensei Morales, ¿cuántas escuelas van representadas en total en Guatemala? Hicimos un conteo aproximado de 8 escuelas que van a estar. Dentro de las escuelas de Villanueva tenemos gente en los departamentos. En Occidente tenemos a Corrado de León con Freestyle, que también van a estar. Sí. Karateka, pues es mi academia. Ok. Y juntos conformamos toda la selección de WKC. Schumann's Córdoba también está presente. Ok. Y pues es muy agradable podernos unir en el Sport Karate para poder representar a Guatemala. Buenísimo. ¿Tú has estado ya en otros mundiales? Sí. El año pasado tuve la oportunidad de ir al Mundial de la WKC. Traje 2 medallas de oro. Una competencia pues muy abierta, muy amplia, exponentes muy fuertes, ¿verdad? Y por supuesto, la expectativa es de otra vez traer medallas de regreso a casa. Claro, si Dios quiere, pues esperamos repetir esas 2 medallas en mis 2 categorías, ¿verdad? Buenísimo.
por último, el apoyo es importante, ¿no? El buscar ese apoyo, ya sea de la iniciativa privada, pero si no, ¿por qué no? Del Comité Olímpico, de la CEDAG, para que se reconozca el trabajo que ustedes hacen y pues se pueda respaldar el día de mañana formalizándolo, ¿no? Con una asociación o alguna federación. Definitivamente, yo creo que los pasos se van a empezar a dar. Pues como dije, la WKC ha tenido un crecimiento, pues, espectacular. Sí. en los últimos 4 años, y por qué no decirlo, en Latinoamérica este año fue una explosión de competencias, y ya va a ser el campeonato privado panamericano en Guatemala por primera vez, y ya tenemos confirmados 14 países. Okay. Para el mes de febrero, siempre la WKC, lo cual pues nos da la oportunidad de poder ofrecerle a nuestra gente aquí en Guatemala una experiencia internacional. Perfecto, pues te deseamos muchos éxitos y muchas gracias, Andrea. Gracias. Lo mejor, Sensei Andrea y Sensei Coca. Muchísimos éxitos otra vez en el Mundial. Gracias. Ya seguimos con más acá en Zona Deportiva. Este segmento fue presentado por Complement.